Con el salvavidas financiero que acaba de lanzarle Transmilenio a las compañías operadoras de buses del SITP, se espera mejorar el servicio y ofrecerle seguridad a los usuarios. Se trata de un paquete de 200.000 millones de pesos en préstamos. Ángel Camacho, ¿cómo fue recibido el anuncio? ¿Qué van a hacer con tanta plata? Vanessa, mire, en lo que coinciden los expertos consultados por Noticias Caracol es que estos dineros, que no son otra cosa que recursos que serán prestados a los concesionarios para que ellos a través de los años puedan pagarlo para alivianar especialmente lo que tiene que ver con repuestos de sus vehículos y el mantenimiento, pues no va a ser una solución definitiva a lo que encontramos todos los días en la calle, y es buses varados, buses accidentados, buses que paran y, como en el día de hoy, personas que tienen que bajarse porque simplemente dejaron de funcionar. Han dicho que se trata de una alternativa que por el momento les permite respirar, pues hay muchos a quienes los bancos ya ni siquiera le están prestando recursos. ¿Quién en Bogotá no ha sido testigo de imágenes como estas? Accidentes que involucran a los buses del SITP, vehículos varados que obstaculizan la vía. En nuestro recorrido nos encontramos con este bus que tuvo que bajar a sus pasajeros por problemas técnicos. Como no puede validar pasajes, entonces toca mandar el carro a patio para que le hagan un cambio. Estamos graves con este transporte. Para evitar este tipo de situaciones, la gerente de Transmilenio anunció recursos por 200.000 millones de pesos para que los operadores inviertan en el mejoramiento de la flota. Una inyección de recursos que se repaga y que tiene la contraprestación de que el distrito pueda acceder a la flota en una situación de contingencia permanente. Para algunos expertos, se trata de un salvavidas. Es un paliativo para un momento de crisis, la crisis que tienen los operadores con respecto a su financiación. Para otros, esto profundizaría la crisis financiera, pues según los propios operadores, las deudas acumuladas ya superan los 8 billones de pesos. Adquieren una deuda, es como si quedaran en un empeño, como si estuvieran haciendo una hipoteca en últimas. Para los usuarios, lo importante es que estos recursos mejoren el servicio. Mejor calidad, esos buses medio los tocan y se rompen de una. Ya los buses que hay son de esos viejos y ya eso ya se varan en todo lado. Ya el primer concesionario, Este es mi Bus, se acogió a esta propuesta por 22.000 millones de pesos. Por ahora, el vocero representante de los concesionarios no ha querido referirse al tema. Recordemos que los concesionarios son libres o no de acogerse al préstamo de estos recursos. En todo caso, estos ya están listos, consignados en una fiducia, y los concesionarios que deseen pueden allí radicar sus facturas para que éstas sean debitadas y continuar, porque es para uso exclusivo de mantenimiento de la flota. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.